Ya. Dos familias están muy cerca del objetivo propuesto, ser aceptadas por las tribus. Es verdad que han pasado momentos muy duros, pero aún queda un último esfuerzo por hacer. Sonríe, mamá, sonríe, sonríe. Los Valdés tendrán que probar que fueron excelentes aprendices de la vida mentahuay. ¡Alba! A mí está como más. Y los Garay deberán demostrar su fortaleza y luchar para ser aceptados por los Tamberma. ¡A la concha de su madre! Yo tengo una herida acá y ya me pica toda la herida de loba. Estoy esforzándome al máximo. No planta, no tengo idea. Nosotros tenemos que sobrevivir aquí. De cómo lo hagan, dependerá el resultado. Me sorprendiste porque siempre te veo fuerte. Yo me siento más hombre que antes. Nosotros sabemos lo que es esto. Es cierto. Hijos, tengan la seguridad que lo amo más que nunca. Yo también te amo. Te amo, papá. Te amo, mami. Vete el cuadro. Continúa, perdidos en la tribu. ¿Cuáles son tus impresiones de estos últimos días? Sentimiento encontrado, pues, porque de repente igual estaba como con ganas de que esto terminara luego al principio, como que decía, oh, chuta, que pase rápido. Pero ya estando aquí igual, no te voy a decir que puche que me acostumbré a dormir en el suelo, pero porra, no para todo. Mira, ¿cómo no lo voy a echar de menos? Naruma-san. Te quiero mucho, Naruma-san. ¿Cómo no lo voy a echar de menos? Uno echa de menos estas cosas. Estamos y es como con sentimientos encontrados. Es pensar que nos vamos ahí y es como chuta, bacán, porque vamos a volver a ver a nuestra familia, pero igual es cuático dejar atrás todo lo que hemos vivido aquí. Igual me da como pena, porque también pienso en ellos y en la vida que ellos llevan, y de repente me gustaría llevármelos a todos para Chile y que vivieran como mejor, no sé. Pero igual yo sé que van a estar bien y ojalá que ellos nos recuerden con cariño y nosotros también los vamos a recordar con mucho cariño. ¿Ma? ¿Un tamari? ¿Ma? Un tamari. Y nada, pues a todo el pueblo Tamberma, Naruma-sa. Nos queremos mucho. Lo vamos a recordar por siempre. Bueno, el ambiente aquí ya no puede ser más propicio para tantas cosas, inspirador. Entonces, tal vez acá yo te quería pedir si podríamos hacer un matrimonio acá, una renovación de votos con una ceremonia matrimonial que tiene que ser mentahuay, sí o sí. Es lindo lo que tú me estás diciendo y claro que me encantaría que fuera un matrimonio acá. Espero que cuando lleguemos a Chile, lleguemos a nuestros respectivos trabajos, tú te tengas que ir. Eso lo cumplas. Lo que vas a prometer, piénsalo bien. Tú, pues yo estoy segura de mis sentimientos. El que tiene que pensar muy bien, que si está decidido, a serme fiel, porque ese ha sido nuestro mayor problema siempre. Si estás decidido y piensas que lo vas a lograr, lo hacemos. La verdad es que me sorprendió y me gustó. Y bueno, yo le digo que yo acepto encantada, porque yo lo amo, lo sigo amando. Pero él tiene que cumplir su promesa. O sea, si yo le dije, igual lo pensara antes de hacerlo. Tengo clarísimo que la oportunidad es esta. No sé si es la última, pero pienso que esta es la oportunidad para mí de poder afianzar o hacer cumplir lo que dije. Pese a todas las cosas que ella tenga de maña, ella como ser humano es un ser humano maravilloso. Por eso merece que yo le cumpla esa promesa a partir de un matrimonio mentahuay. Si no se cumple... Si no se cumple, me cortáis las bolas. No, si no se cumple, nos separamos y cada uno para su lado. Bueno. Acepto entonces. Acepto. Sí.
sí acepto. Acepta ser mi esposa. ¿Quién es Andy? ¿Quién es Andy? ¿Quién es Andy? En Chile. Aló, ¿qué pasa? Piu, 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 piu. Yo piu, piu, Chile. Aquí. Aló, ¿qué haces? ¿Dónde estás, Mario. Ah. Ahí en Diamé. Cada mañana vas a cambiar tu mari. Trabajo más. Abrió el día tener a. Capinigu. O cuando viene el chaga. Cada cada mañana. Me lo cuento a tu mamá. Hay que trabajar para comer. Ahora. Nosotros. Trabajar. Cada mañana abrió el día tener a. Kerja upi, upi, kau kena puna, masih ada cerita dua apa, benda ni jaga. Aku mau pukul ni. Hanya kalau aku mahu jaga. Okay, vamos a tener que ir a trabajar la tierra, sembrar, parece, para pues, después tener nuestra comida. Ajá. Gladys, la Nicole, babi aku tak kau amen niya, kau kau ni di, kerja ura, kau ura, kau tua, kau 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 iba. Aiyah, dengan dokar el agua para poder bañarnos. Hanya aku ada, benda aku ni di, aku ada kau, jadi aku ada dua benda ni, benda. ¿Vamos a buscar agua ahora? Fanny. Ya. Dale. ¿Qué está en el son? ¿Cuánto agua venía? Ya. Tenemos que llevar. A ver. No, hay que llevarlo así. Y yo después, llevo. Y después nos vamos turnando con para ya. Nos pasaron como una vasija muy, muy grande y muy pesada. Solamente llevando la vacía ya era pesada. Igual éramos dos con una. Entonces igual sabíamos que íbamos a ver compartir un poco el peso. Hola, hola. Me gusta. Buena, pa. Agua. Para comer. Aguale. Es rico. Vitamina C. Drogo, buena, pa. Buena agua. ¿Me lo como así? Loco, una pomada. Loco, una pomada. Ah, sí, lo cual. Tengo. Traga ahí va. Mino. Me voy a hacer la paya. El día, traga ahí va. Es que hay que trabajar de nuevo para comer, pues. Y tengo poquitas cosas. Hay que buscar más maíz. Quem é o Dima? Tu diz Dima, o que é o Tori? Cai cai mano, aí anda ninguém já, já na bunga mano. Te mandar? Na podes prestar tu a meu papá um pouco, mim? La trampa, nós vamos. La ponemos. Do you? Pum. E agora o que podiam fazer era prestar-nos umas trampas para ir a ver se nos podemos conseguir um do you que é como um guarén. E se a trampa, por exemplo, caça otro animal, así como tacuate. ¿No? Tacuate, Maipa. Ah. Tacuate, Pini, tacuate, Fadi. Tacuate, 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 Fadi. Ya. ¿Qué dirá? Unita, Falafa, Fata, Uava, Fado. Po y yo no tenemos trampa. Nosotros no tenemos trampa, préstenos una. De you, ma. Ajá. De you, ma. You go am you ma kala you akara akama you you kata ne da pin you akuru akuru akara akara es que si no nos vamos a morir de hambre acá tiene ya chania fuera con un fu para acá yo me es que si vamos a conseguir vamos a cazar un ratón mi mamá no va a comer yo sé que no va a comer porque la Nicole tampoco va a comer. No podemos comer otra cosa aparte de you. Hemos cazado murciélagos, comido de you, pero Mario, ¿hay más cosas pero para comer o no? ¿Una fa? ¿Una fa? Un chanchito, un costillar, como tan poca cosa, weón. Todo este putum, tu camión, tu cuata, 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 tu cuata. No, de you, de you. ¿Puede ser otra cosa? Ir a pescar, como el otro día no pescamos nada. Claro, porque podemos ir a dejar las trampas. ¿Podemos ir a dejar las trampas? Algo cae.
Mientras dejamos la trampa y esperamos a ver qué pasa, vamos a pescar. A ver si algo pescamos. Aparte de un Diyu, que es un ratón así grande, que lo voy a pillar una vez a la mil. Nos lo pillamos aquí en 2 meses y no tenemos 2 meses para estar cazando. Y mi papá, bueno, le planteó la idea de cambiar eso por ir a pescar. Sí, ahora voy a pescar y si traigo de comer, cagado la risa. Me como un pan de café. Sí, sí, sí. Y ahí, yo estoy preparado. Sí, 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 eso sí. Mario, traga cuatro guayas que tiene niña. Tú vas a correr de ti, Kindi. ¿Qué te dices? Ajá, sí, ahí yo. Y ahí yo soy bueno con la arco. Voy a pescar arco. Sí, mejor que el Diyu. Sí. Vamos. Ese día estaban los niños fuera, estaba Takune, no sé qué estaba haciendo, y de repente salimos nosotros y estaban con la máscara. Una máscara que trajimos. De depredador, de Chile, que me regaló mi papá cuando era más. En un tiempo atrás. Mira la sombra. Max, Jorge. Takune. Takune. Por favor. Sácate la máscara. Hola, hola, ¿eh? Oh, a la magia, a la magia, a la magia. Sácate la máscara, porque no quiero hablar con depredador, quiero hablar con Max. Ay. Nosotros con tu mamá, dado todo este periodo casi surrealista, como lo dije en principio, y místico y todo dentro de la selva, con los mentawai, con todo lo que ellos han hecho por nosotros y lo que ha transformado en cierta manera nuestras vidas, yo quiero informarles que acá nos vamos a casar con tu mamá. Nuevamente, ¿no? Nuevamente. Recasar. Al estilo mentawai. Y entre juego y juego, de repente aparecieron mis papás y salieron a comunicarnos que se iban a casar. Uf. Sí. Y dije, ¿tiene? Takunen, Baboy, Mae, nos vamos a unir nuevamente. ¡Oh! ¡Jawa, jawa, jawa! Matrimonio mentawai. Oto, bola, bola, puso Baboy aquí, amanchergi, teulaka, roijaine, tereta, fachibojia. Ni voy aquí, ni. Le voy a quitar ébola, ¿eh? Más una bacata. Saberlo. Gracias, viejito. Chucha. Bueno, ¿eh? Me mucho. Bueno, igual, porque quien se casa al otro lado del mundo y todo eso, al estilo mentawai, con una tribu y todo eso, bacán. Y lo abrazamos, lo felicitamos, igual contentos nosotros, porque eso nos confirma un poco más de que se van unidos y que se ha reparado un poco la relación entre ellos. Ara hua nane xia nane shimae hausi baboy ikua anai xia tatalimo wake ara tahaine oto tatalimo wake sa haine holu ka flaga ja dahara tara pasi kelisia ara hupali oto ya bara kaine tatalimo wake sae oto kifau fatu ha we moi moi le wa kha ya ya teta hupua ulak mai ru mai ru mai ulak utali mo wika utali mo kha bai ka utali mo Voy caminando lento porque no quiero caerme con estas piedras. Pero cuidado, porque aquí te puedes resbalar. Sí, sé. Ya, para. No, mamá, si yo voy bien, mira, cuando yo piense que estoy mal, ya. Te voy a avisar. ¿Querés bajarlo un ratito? Que me da miedo que se me caiga porque el piso está muy pedregoso. Irregular. Ay. Ya, vamos. Con Nicole, mientras sacábamos el agua, nos dimos cuenta de que se nos iba a hacer difícil y le dije a Nicole que había que decirle a su papá que nada más de desperdiciar mucha agua. Ay, no, no, no. Calma.
El más chiquitito se me estaba cayendo. Ya. Ay, qué bacán. Me voy para atrás. ¿Ayúdame, mami? ¿Te ayudo? No. Te voy a tener que empezar a bañar menos, sí, porque viste. No, ya, no te voy a ir a buscar agua para que te bañe cada rato. Dale. Vamos a racionar el agua. Para cocinar, no para lavar. Sí se puede, puede. Yo me baño 3 veces al día. Pero. Bueno, ya no. Olvídate de tus baños reiterados. Lo primero que le dijimos, así como no. O sea, olvida lo que te vas a bañar 3 veces en el día porque imposible. Yo no voy a ir a buscar agua para que solamente estés bañando tú. Así que no me puedo bañar tan seguido. No, mi amor, no, porque hay que racionar el agua. O sea, tú ves que hay que. Lo primero es la comida. ¿Y qué comida? Lo que vayamos a lo cocinar. Lo que vayamos a cocinar. Y dije, Emma, sí, vamos a hacer. Hay que ir a buscarlo pues, para moler y todo. Ya, no, pues si tienen que ir a trabajar. Es ahí tengo un dilema. Ah, ya. Olvídate el dilema. Entonces, aquí nosotros no tenemos ningún dilema en ir a buscar el agua, entonces usted tiene que ver en lo cómo que nos queda de tiempo. Ya nos cómo enseñaron hacer la regla para ir a buscar. Bueno, así que nosotros ver, fuimos a buscar agua. De explicarle. ¿Qué sé yo? Planta, no tengo idea, no sé. A ver si pregunta al final si con un trueque algo de la ropa que tengo y cambiando. Mira, como sea, nosotros tenemos que sobrevivir aquí. Mira, Jorge. ¡Hola, hola, hola! Jorge, ¿qué te cuál es que hoy? Abagnane, alepa, oto, kaluluchima emabesi, amabesi iya, si ale, kaila alepa, kaya macergina, betulaka manoisi, manparan, pasikun. Oto susu anane abang, alepa, Alepaat, anak tahirit tanunya ka sesorai ka badoi nang ka sapu. Oh. Kawa. Para enderezarla para allá hice más fuerza y me caí. Otto, Jorge, Max. Sosoa, nane, wariat ni taboyhi, nane, wabang, wari boyhi. Abra geti urat, para eba, ya fei mecha, maeru, oino, oino, nabeu, ya. Los Garay han hecho grandes esfuerzos por ser parte de los Tamberma, pero la tribu necesita una prueba más. Gladys deberá enfrentar sus miedos y demostrar su fortaleza. ¡Empo! ¡Nario! ¡Ajá! ¡Empo! ¡Apetete! ¡Apetete! ¡Empo que nada! ¡Ide tu cuate ya, tu puta! ¡Ide tu cuate ya! Y aparece Empo llamándonos que lo acompañara y aparece una gallina. Ya al ver la gallina sabíamos que era algo de sacrificio. Nario, apogo ye kwa kwata kwete. Kwama. Kwa kwa. Ye kwa kwata kwete. Ah, ponte ahí. Do. Toma, firme. Do. Ya te manda. Ve. Yo que le diga algo. Aquí que hacemos. Ya, que Dios nos bendiga a todos, a ustedes como Tamberma y a nosotros también nos bendiga. To. Buenísimo. No. Ay, ya mamá. Ya. Ya. Ay, ya, listo. Ah, vamos a empezar. Ya. Vamos, mi amor. Vamos, te puedo. Ya, la bachuata. Es un gallo, mami. Ya, la bachuata. Bangüini.
Ya, bebé. Y su guapa cagada en mi pierna, pachota. No puedo llorar. No podía creer lo que estaba pasando ante mis ojos. Ay, no sé de dónde saqué fuerza. Mario en un momento me dijo ya, así como, para. Y eso como que me sirvió. ¿Qué te pasa? ¿Sira? 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 Ano ko kwa yenda kwa tebe, uwe atu bo, atu tama po nga lara. Pando kwa lana atumandi. Bien, mama, estoy bien. Bien, mami. Mario. Aha. Kwa ta kwa tebe, kaide. Kwa say, tamwata, yansu andi, tika kwa, ya. Yansu andi kwa kwa di ama, kutaka. Dije, pero ¿cómo? Si nos regalaron el perro para que lo cuidáramos, para que ya el perro ya nos conoce, nos hace, se acerca para que le demos caricias. No. ¿Yansondi? ¿Yansondi? Napató. Napató. ¿No fue más? No. Napató. ¿Qué te veo jugar tan mata, tía? ¿Te quita con alguna más? No lo vamos a hacer. Ya, se fue la burma. Bueno, si quieren que yo lo mato, no, pásame el cuchillo, no. Lo voy a matar. No, pásame, ¿para qué? El cuchillo. Dale. Porque quieren que lo mate, yo lo voy a matar, pásame. No, mamá. Era complicado ahí, el tema era, pero ¿cómo nos regalan algo para que después lo liquidemos? O sea, no podís darme un amigo para después matarlo, no podís. Dab-tom, gracias, dab-tom. Aló, bedú, abira bedú, atara bedú, fadú, amá, dab-tom. Sí. Lo bueno es que con ese acto de valentía de Lali, gatilló un poco el sellar en ello la idea de que la Lali está fuerte. Mario, ¿cuándo me nepotó? ¿Nada? Nosotros nos queremos llevar a él a Chile. Queremos a él, Napató. Me emocioné por el acto de ellos de benevolencia para con el amigo que nos habían regalado. Ese acto me humaniza mucho más, incluso los sacrificios que ellos hacen. Me humaniza más, mucho más el sentimiento que tengo por ellos. Me sorprendiste porque siempre te veo fuerte, que me estás tú tratando de empujar para que yo no te caiga. Y verte llorar me dio... No, pero fue de emoción por eso. Como un llanto de agradecimiento por haber decidido ellos que no moría el perrito, ¿no? O sea, por habernos entendido. Mm. Un poco de eso. Vieron que fuiste fuerte para decir ya, ok, listo, quieren que lo hagamos, lo voy a hacer. Oye, ¿sí? No quiero que estés débil, pues, papá, porque... No, para nada. Te para necesito nada. Fuerte. ¿Estoy fuerte? ¿Está bien? Bien. Estábamos como medio preocupados. Es difícil verte a ti más emocional, porque es igual como que me preocupa un poco. Sí. Por lo general es súper duro, hasta contigo. Sí, sí. Entonces... Tú no te permites llorar de repente, entonces... Ni tampoco reír. Entonces, como raro, pero también no es negativo. ¿Me habían visto reír tanto más como que acá? No, nunca en mi vida entera. Jamás. Mario me sorprendió. Sus emociones están como muy a flor de piel y yo ya me siento más fuerte. Estoy como un paso más adelante. Yo me siento más hombre que antes. Hijos, tengan la seguridad que lo amo más que nunca. Y de verdad lo amo más que nunca. Yo también te amo, papá. Te amo, papá. Te amo, mami. Te pasaste, mami. La cagaste, mamá. De... No. Yo de verdad pensé que lo iba a hacer igual, pero llorando, pero el hecho de que lo haya hecho así como... Fue como gritando así... ¡Ah! Cuando dijo yo decía... Y esa garra así... Dijo del perro... A lo karate. Ya apesta para acá, yo lo mato. Y yo dije... ¡Oh, sí, se volvió psicópata, después lo va a agarrar. Me dio mucha alegría sentir de que para ello he sido bien fuerte. Salieron dos resultados de una prueba. Mi mamá fuerte y tú mostrando otro lado. Y yo creo que igual eso fue bacán. Es como una nostalgia rara, así como un nudo en la garganta, como que chucha, como que... Uno se olvida que los papás son humanos también, como que piensa que son invencibles, que son inmortales. Otro ojalá vaya... Una falla y puso soa de esta. Ah, magua bana catatogania, magua bana casarainania. Y a te te malanguina casimatao, y cuaica malalabde. Y a fecha, y gala que puso
Los Tamberma instaron a los Garay a conseguir su propio alimento. Es importante que lo logren si quieren ser aceptados por la tribu. Esto lo molemos. Ajá. ¿Así? Suavecito, yo lo... Eso es. Oh. ¿Te saltó? Ya, vamos nomás. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey, Aguima! El pecho de bala, guacho. Guacho, bueno. Tengo la herida como abierta ahí. La pesca consiste en ir a buscar unas cosas como de la tierra que prácticamente son como el veneno que adormecen a los peces y así es más fácil cazarlo. Así que con mi papá fuimos a buscar la especie de veneno que teníamos que moler. Diego, Diego, que pique, Diego, que pique, Diego. ¡Ah! Yo tengo una herida acá, ya me pica toda la herida, pero bueno. Vamos. Esa es. Así como yo. Bien, Guma. Tiene la piedra más lisa, él. Cúralo este bello. Así va quedando sí, uno blanco. No lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar. Inténtelo, hijo. No puedo, así, yo estoy haciendo lo que puedo nomás. Hijo, mira. Yo hago lo máximo que puedo, estoy... Diego, papi, pero déjame hablar con ese, él. Tú no te... Estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Estoy esforzándome al máximo. Sí, para ir al... Estamos bien. Por eso estoy haciendo con entusiasmo, quiero ir a pescar. No será un salmón, no será una truchita, pero algo vamos a pescar. Yo estoy listo para ir a cazar. Pensando que ustedes desde que llegué hablan del piu, piu, piu. Estamos bailando y piu, piu, piu. Comer, piu, piu. El DJ del sol, piu, piu. Puro piu, piu. No sé si el grupo no. Pensé en un regalo para ustedes. Dame un segundo que te traigo un regalito que te tengo. Un po, ¿eh? Va a traer un regalo para ustedes. Piu, piu, Chile. El piu, piu de Chile. Mi papá lo va a traer. Oh, le puedo. Un tito. Está mandado. Esto es una artesanía típica de mi país. Es la figura de un pije, de un indio araucano. ¿Ustedes son Tamberma? Tamberma de ustedes y esto es un araucano. Este es piu. Es un piu, regalo pícalo para ti. Tómalo aquí y levántalo. Sí, soy un regalo. Adiós. ¡Piu, piu, piu, Chile! Nosotros también tenemos un símbolo nacional del piu, piu, que es pícaro. Necesita comer para que se le levante. Sí, ahora vamos a alimentarlo un poquito. Está guardadita. Sí. Esa es. Pero un regalo. Guárdalo. Ahí déjalo. Número 4. Canción de oro. Número que llena. Guarda la suma. Y se lo pasaron. Y lo levanta y... ¡Oh! ¡Sorpresa! Y claro, sí. Nosotros también tenemos lo nuestro. Grande. Aló, un tío mamá, aló, tu inje. Yo voy a tener una suerte. Es para cuando yo me vaya y piense en mí. Usted lo va a hacer, vangua. No, olvido, papá. Vangua. No, diga, vangua. La Candy estaba ahí en la conversación y mientras estaban ahí me preguntaron qué onda yo. Y dije, no, ahí humildemente y piola, chiquitito. Para qué saben, no. Las demás tienen que averiguarlo. Diego. ¿Escuchemos? No, para todo. Candro, ¿qué hay en grupo? Ah, dice el Candy, ya lo he visto ya. El Candy bañó, ma. Ni John, mira, son ¿ah?
a veces no es tan importante ciertas cosas. Hay que encantar de otras maneras también. Bueno, ahora a ustedes les toca decir algo, porque ustedes no estuvieron, obviamente, por razones muy naturales, cuando nos casamos con tu mamá. Así que estaban en un proyecto hecho en un dibujo, en un boceto. Me da gusto igual que se casen, así por lo que dijeron, que su boda, su casamiento no fue muy bacán, así fue como ustedes nomás, ya chao. Igual creo que va a ser bueno, la lástima es que no va a estar la Melisa aquí y todo eso, pero Iván nos va a ver y después va a saber y todo, así que me gusta, me agrada saber. Triste, cachín, me explicaron que la mamá de Teulaca había muerto. No teníamos ni remota idea que él pudiera tener madre viva. Con la edad que tiene Teulaca, casi 80 años, pensamos que era una información equivocada, pero era definitivamente eso. A mí me emocionó mucho, me dio mucha pena verlo llorar. No lo había visto, obviamente, nunca llorar. Yo quedé bastante mal con eso porque le tengo mucho aprecio a Teulaca. Tenemos una conexión muy especial los dos, muy especial. Lo quiero mucho yo a él. Y siento que él también me quiere a mí, con todas mis fallas, con todas mis taras, con todo lo que yo soy, el que soy, siento su cariño. Bueno, porque se acabó así como... Como que mi papá va a pensar en cancelar el matrimonio y todo, porque igual, ¿cómo te hacer una fiestoca y todo si está... se acaba de morir una persona, ¿cachai? Nosotros sabemos lo que es esto, de cerca. Muy de cerca. ¿Qué es la caída? Me ya usó. Oto, aku mecha isi nak hendak tu buku. Oto, pas kelisya nak si Jorge, si Angelica, mana yang ke siya, ke ulet tanggungjawab me. Hoy era el momento de un poco trabajar para comer, al menos poder agarrar un pez. ¡Qué lindo! Bueno, afortunadamente la salida significó salir del campamento, tomar un aire nuevo, y eso se agradece. Mario, ajá. ¿Dónde está mañana? Aquí vamos a pescar. Ajá. ¡Ah, me voy a mojar el vestido! ¿Te lo saco? No. Uy, tenemos que ir para allá todos, ¿sabes? Tenemos que cruzar todos para allá. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mando! ¡Mando! Ya, con la boca mando, cerrada. ¡Mando! ¿No espantea los peces? ¡Ay! Me entra algo por las piernas. Barro, nomás abajo, seguro. ¿Cómo se paga, güey? ¿Capa, mamá mía? ¡A ver, qué bueno, güey! ¿Con el qué? La cosa que yo voy a hacer es que yo voy a hacer un poco de mierda. ¿Te digas cosa, papá? Cuidado con los pies, Nicole. Ay, ven las piedras brígidas. ¡Uy, qué de alto! Mario. Ajá. ¿Qué hay una piedra suelta? ¿A dónde? ¿Sabes dónde acá? No, estás loco. ¿Con tu carafón, esa? ¿Qué? Dime. ¿Qué quiere decir esto, mamá? ¿Qué es la mamá? ¿Qué pasa con mamá? ¿Cómo no ven hoy, chaca? ¿A qué, vos? ¿Qué es lo que
fate ye kokwa tanyinda betu kwene dimo kabele chaka chaka aha ka yem yem aha yem yem ditie dibia go te te ponga por ahí ni akarkia no ku ni a qué estúpido mi papá. Si no hay sangre, no hay grito, nada. Sí, sí. Si el hueso no sale, no cuenta. ¡Oh! 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 ¿Mamá, está bien? Sí. Ube, duga pim, tamatam. ¿Cayura pim? ¿Usted no lo va a cuamar no me tiye pi? ¿Cabiru tam? ¿Cuánto du tam? Abayu, contina. Bueno, mu. Andrés también. Y después esto que fuimos a moler nosotros hoy día, que es como el veneno que le provoca a los peces estar medio lelos para poder ser cazados, porque los cazan. Ellos no pescan, ellos cazan peces. Otra particularidad de la tribu. Está linda, está linda. Sup, sup. Ah. Hay que esparcirlo. Esparcela. Yo la encuentro como poco efectiva, esa técnica. Muy demorosa. Hubiera sido más fácil con una red. ¿Qué es esto, mi mamá? Pensé que había visto un pecado y dice, gracias, mi depósito. ¡Ah, mi dedo! Yo la veía así, como bien lenta. La pesca es en silencio. Yo go. Ah, bueno, que nada, ya, no la ya. ¿Qué tal le quiere? A mí está buena. Perdón, está bien. ¿Ah? Sí, voy a mirar acá. Y yo pensé de verdad que iba a servir el veneno y que iban a salir muchos peces. Y... De hecho, pensábamos que iban a salir por lo menos unos 10 así como... Como flotando, como no flotando, sé. Flotando, así como moviéndose. Pero no. Cuidado. Ah, ya está, ese está listo, seguro. ¡Ah! Toma, papá, y tenía otra flecha. ¿De Jenny? A papo, pécalo. Ah, así está ahí, está bien. ¡Ay, concha de tu madre! ¡Apo, tú ya! ¡Ya va! ¡Agárralo, agárralo! ¡Dijeni, espérate, espérate! Estoy de truco, Juan. Que lo hago a mi cuava. Que van cuá. Que llegue yo todo nota ahí mismo. Desafortunadamente, el tema de pegarle al pez ahí ya medio muerto con la flecha, me anduve errando. No tiraba el tema del arco. No usé el mismo arco que había usado las veces anteriores. Y fue notorio, en realidad. No te voy a estar mal. Pero acércate mejor ese enterrar, carevalo. Y entiéndete, boludo. Nentua. Cuando el nana en llama. Ya veo a nada como nada. De cuye. ¡Guete! El pez. Ahora, el pescado que vamos a comer a gusto y menos mal que lo cazó porque si no, no tendríamos comida porque fue el único que hubo en toda la tarde. ¡Ay! Pescado frito. Es como... ¿Como qué pez es? Como... Como la merluza. Oh. ¡Qué salud. Bonito, ¿verdad? Ajá. Topo yemae, ujao manainu. Yale kukuit kainane, luat, ngalau, manai, kiniu, sudun, arat cimatawe. Cimatawe? Antes ya kamarata, sudun, sudun. Me adornaron, parecía pavo real. Un poquito pasado peso, pavo real. Mo vale que casa togabma, casa... ¿Sin analepnoa? No, fui buen marido, pero tuve algunos deslices indeseados para Angélica en cuanto a alguna cierta infidelidad. Y eso lo quiero remediar a partir de ahora. ¿Sabe que hay sin analep? Sabe. ¿Dua? Ta. Ta. Ah, ok. Sabe. ¿Fidelidad? Ta que ya da para tu adnia, ta maeru. Que ya la sabá que ya.
tapo que ti ta ya la sirimo na sa bagay kate te baile kasi ya bagay merule la palga ba ay tire ya tali mo kai ya bara ko kai na manay mo ang pangure na sa soay ya bara ta ko manay nu e ane ko manay sa Angeli kaidana pangure jat daeda y fue muy lindo sentir que te están arreglando para casarte. Yo me siento muy feliz, feliz de que ustedes me arreglen. Y con sus tradiciones. Emocionada. Muchas gracias. La suerte va a dar. En Chile, cuando vamos al río, en la piscina incluso, o en el mar, jugamos un poco en el agua, no solamente pescamos o nos bañamos. Mira, Diego, enfrente eso, papuchimú que no sabe nada. Trajimos unos flotadores y le entregamos a, bueno, uno cada uno como para que vieran cómo se sentía estar flotando en el agua. Así, como tú no sabes nadar mucho, si te caí, salías a flote y no te ahogáis. Siéntate, siéntate. ¿Usted? ¿Así? ¿Así? ¿Eso, así? Échale la espalda, échale la espalda ahora. Para atrás. Échale la espalda. Entonces ahí flotáis. Mete el poto. Mete el poto. Ahora sí. Si algo nosotros nos llevamos como enseñanza o aprendizaje de la vida del Tamberma es que poco se divierten. Lo mismo esto de jugar con ellos aquí en el agua, lo hicimos sentir, lo hicimos ver también seguramente como niños chicos a ellos. ¡Nada! 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 ¿Bien? ¡Mario! ¡Un cocodrilo! ¡Mario! ¡Mándale el agua, mire! Bueno, ya, es para jugar. ¡No, no se come! ¡Manga! ¡Dale! ¡Ya! ¡Cuidado! Si vamos a la piscina, vamos a la playa, nosotros siempre llevamos estos objetos inflables para jugar un rato, tenemos a la niña ahí por el medio, así que siempre es bueno divertirse. Eso llega a jugar un poco, ¿eh? ¡Manga! ¡Cuate, que se decía! ¡Ya! ¡Está mandada! ¡Bien! ¡Cuate! ¡Nunca pa' pie! ¡Ah, ah, ah! ¡No, chaga! ¡No, no! ¡No! ¡Catuán! ¡Catuán! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 Dale. Afírmate ahí. Dale, venir acá al río y pasarle a estos flotadores para reír un rato y no y olvidarnos un poquito de la pesca que a lo mejor no nos fue tan bien. Fue bacán porque ellos se rieron. ¡La raja, weón! ¡La raja! ¡Eso! ¡Nisa! Te lo dejo a ti para cuando vaya a pescar, no te ahogues. ¿Ah? Ajá. Sí. ¡Mario! ¡Nisa! ¡Nisa! Sí. ¿Ah? ¡Regalo! ¡Fa! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¿Qué sé? Cuando llegué al río me sorprendí de lo pintado que tenían a Jorge, me dio risa y le dije, ¿qué es esto? Porque, no sé, se veía divertido pintado. Oto, marainane, shibara katolaka, tota anania, oto anayaku shilinae, anilak marainane, duru nianane, ane shibara katolaka luad nane, Cibara kacau laka. Usul untuk aku, cipongan nanya, 5. Anak cau talimau. Cipongan nanya,
kubuluake boy ki tiyo ko chali mi wani kap si muy tapi sing kai sa tenu o sa puleo sa tawaga sa ba mi so mai le pa na le ke uso so ita so mai to ka ku si ku te pa engi o sa puleo o to to so wa ana ka butali mau si kala bai na le tali ku ku e o to ba fa ko lu hap bo yo ia na le ina na e o to ke ke o ma na me chanale ba o yo ia ba fa ko lu hap o to so so ana ka butali mau to so pa o mai hap ya Bueno, empezamos y todos nos aplaudieron, nos felicitaron. Fue algo realmente bello, muy, muy hermoso. Nunca pensé vivir una experiencia así en realidad. ¿Talo esto es agua cual es? Ya. Y que espero que se cumpla, espero que las cosas anden mejor. Como dijeron que las malas vibras se las llevaba al río, espero que todas esas malas vibras, todos los malos pensamientos que Jorge tuvo antes, que se hayan ido con el río y que ahora esté derecho. Otto, Sosoa, anay kumanaya ke eke unane. Bule kuwa sana kaisya kasimatawoy. Pagol bule kapmecha, tamo sana kai kasimatawoy kaini. Lepa na leka sapo, kawa kumanayra. Kalul imayro at chekay manayra ilepen ne. Otto na le manay babilaki kap. Meke umerep, yako. Karena tak mahu dia, orang ini kepala kajar. Nani mana ini? Masuk apa kan? Si makere. Okey, gogo. Qué lindo la ceremonia, verdad? Ay, puri manu aku baca aku ilu. Lepa na leda. Masih gogo. Okey, gogo. Kau khabeira. Ada wakil keluarga sok aku, ada kisimu, ada kokolo, ani terusia dia rat, ada origin, ada kisimu jangan masuk ekeu, ada kisimu niya, ada wakil kolonia, ada wakil kisimu nai, aku dah kaya kisimu dia, ada wakil keluarga, ada kisimu orang origin dia, tak sok aku nane. Hai, selamat malam. Tenemos el pescadito. Vamos. Qué La Jenny, la Nadi. Ahí ya le está. Terminando ya de echarlo el pescado ya limpio en la ollita. Una cebollita, un preparado. Hay que decir que ellos fueron generosos en dejar que lo cocináramos nosotros. Indudablemente. Mario, ¿vos? ¿No tienes tanto hambre? ¡Oh, qué rico se ve este pescadito! Y está listo y servido el pescadito que hizo mi mamá. ¡Linda, preciosa, maravillosa! Así que vamos a comer así nomás. Lo desmenuzamos con la manito. Sí. Muy rico. Aprovecho. ¡Qué rico! Muchas gracias a Tamandá por este castigo. Nos estamos castigando. No cachaba que era sabo. Bulat más anakai kai ne butali moha kasi matao. Yo por de pronto como ya estamos, al menos nosotros terminamos, quiero hacer un pequeño homenaje a una persona que no está presente y que en mi familia y yo lo queremos mucho, Teulaca, y yo quiero mostrarles una canción que yo le hice a él hace un par de días. Teulaca es un chamán que me honra conocer, un anciano sabio, respetuoso, asertivo. Sus ancestros viven en su alma y corazón, venerados, respetados, con orgullo y devoción. Teulaca es un chamán de una tribu mentahuay,
Es mi amigo, mi maestro, generoso en cada gesto. Quiero que su vida se prolongue mucho más, que su sabiduría ilustre a los demás. Fue muy emocionante que todos la escucharan. Obviamente nadie entendió nada, pero a mí me emocionó cantarla. Eso fue particularmente especial para mí porque pude expresar todos los sentimientos que tengo hacia Teulaca en esa canción, están plasmados. De Zumba, yo no soy instructora de Zumba en Chile, yo asisto a clases de Zumba, pero voy a enseñarle un poco de lo que hacemos en Zumba, ¿ya? Estas son de las bailes que aquí, se hacen en DXTV. Ya, pagan eso. Cómo... Uno. Ahora arriba, sí. Dale. Abajo, así, agáchense, así. Como me queda Lali, así. Ahora sí, con la mano arriba. Bien abajo. La mano arriba, Candy. Pero bien abajo. Piu. Tú eres de Bangladesh. Tú andas a. ¿Cómo le llama? ¿Cómo no ni? Pi. Pi para la que para, empieza de nuevo. No puedes más. Ya, mamá. Un ejemplo. Mamá, como anoche, mamá. Mi me gana, me gana. Yo creo que me gana. Yo me gana, yo me gana. Con el poto así, para atrás, así. Mira, si le ponen bueno, lo intentan. ¡Vamos! ¡Piu! ¡Ya me enqué! ¡Ya vamos! ¡Piu! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pi! Tú vas a ir a ver una guayana de mamá. ¡Pi! ¡No hay nada más! ¡Bien! ¡Así, Candy! ¡Así! ¡Piu! ¡Piu! ¡Sin parar! Ahora mano al lado. Yo me estoy metiendo en la clase. Ahora. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ahora arriba! ¡Ay, papi! Tú estás en un cuchillo, mi amigo, tiene. O si llama, lo llama, la lugar. Muy bien, Candy. Entonces, ¿qué? Muy bien. Te faltaba bajar la pierna ahí, vos. Estás así. Piu, no, piu, mamá. Ahí. Piu. No, mamá, no mora. A mí me voy a parar. Tú ni piu. No, 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 piu. Dame la goma, ¿no? Amo va a caer autoguruca caparuca chimata hoy. Ana y cabi mai catenga muy. Ameca calelenga capaquela mai. Tienen gogoy amalegre cap catubu mai. Tapoy tapei tuguruca catubu mai. Mai guipele gela jednu. Amo va a caer cuchacayekeu au pucabi. Alepal no mavesi amarod danekeu. Caogoy chilepa cuchacayekeu. Amale granigeu karap mai. Amae ruat. Diruake geleakenennu. Kaibailiwekeu kele shimatta oi.
amai ya chigalainu. Kucha kayekeu, anai bupali arap mai. Pasame duat, kucha kayekeu, maligo sikudnu. Sene mui kau tuguru kap, kanau besa ke kap, tuguru kau mamai, kau matare kap, alepaj ke kap. Las familias recorrieron un largo camino hasta aquí y lo dieron todo para demostrar que pueden ser parte de las tribus. Están muy cerca de conocer la decisión y no hay nada que puedan cambiar. La aventura está cerca del final. Oto, Sosoa, Gabaer Mui, Bule y Bailuka Kashimataoi. ¡Abedua, abedua! ¡Abedua! ¡Atoba, toba, toba, abedua! ¡Abedua, abedua! ¡Está bueno! ¡Está bueno!